La revolución de TikTok por Ella Dury. El comienzo de TikTok. Antes de TikTok, no había una forma de medio social en que todas las publicaciones en la plataforma son videos. En 2018, la aplicación de TikTok había creado. Esta aplicación se volvió muy popular en la sociedad muy rápido. En 2019 y 2020, TikTok era la aplicación más descargada y más popular en el mundo. En 2019, TikTok fue descargado 693 millones de veces y en 2020 fue descargado 850 millones de veces. Era increíble que TikTok se volvió una sensación de todo el mundo en una manera muy rápida. El comienzo de TikTok estaba lleno de bailes. La alimentación de TikTok eran todos los videos de los bailadores. Los bailes populares eran el Renegade, el baile de Seso, el baile de Super Lonely y mucho más. Muchas personas en la generación más joven estaban haciendo los bailes en las cuentas de TikTok. Esta popularización creaba una oportunidad por personas a ganar dinero. Era un momento por las artistas de bailar, cantar y actuar para venir juntos y creaba una comunidad para expresar y mostrar al mundo los talentos. Había diferentes grupos de personas que comenzaba reportes de TikTok juntos y hacía los performances en estas plataformas. Por ejemplo, el Hype House era un grupo de TikTokers que vivía en una casa juntos y publicaba muchos videos. Este grupo forma porque las personas son TikTokers individuos y luego esta se reunió y se dio cuenta que tenía la meta mismo para expresar en la aplicación de TikTok. Era interesante también porque hay mucho drama entre las personas en estos tipos de grupos. En esta situación, es una manera, un performance también, porque en este día, a las personas les gusta la drama de personas famosas. Y en TikTok hay muchos reportes de este drama. En 2020, todo el mundo había afectado por la pandemia de COVID-19. El mundo cerró y todas las personas fueron forzados a quedar en las casas con las familias. Muchas de las salidas creativas que nosotros sabíamos no permitidos. Era necesario para limitar el contacto con otras personas. Por muchas personas, era muy difícil para no tener conexión de humanos. Por mí, yo tenía un tiempo difícil porque no veía mis amigos y la familia por un tiempo muy largo. Era un tiempo muy solitaria por mí. No obstante que yo se volví obsesionada con TikTok y hacía las bailes. Todos los días de la pandemia yo hacía videos de TikTok y aprendí bailes diferentes. Ayuda a mí con conectar. TikTok era una forma de comunicación que ayudaba la conexión humano mucho. Muchas personas creaba videos juntos, pero separados físicamente. Era perfecto para aumentar la conexión humano sin estar juntos físicamente. TikTok se volvió muy popular en este tiempo porque muchas personas en la comunidad de TikTok tenían mucho tiempo y estaban aburridos.
Pensó que este tiempo era un muy beneficio a la aplicación de TikTok. TikTok había creado un espacio seguro por muchas personas. Es un lugar que todas las personas pueden hablar sobre los sentimientos y emociones. Era un lugar donde los creadores pueden ser ellos mismos. Por la comunidad LGBTQ, es muy importante para sentir seguro porque en el pasado hay muchos momentos que no tenía este sentimiento. Había muchos tiempos aterradores. La comunidad LGBTQ agrega mucho de la plataforma de TikTok. Esta comunidad son buenísimo a crear. Es increíble. En el mes del orgullo del LGBTQ, había mucho contento de esta comunidad en TikTok. Había videos de las marchas y fiestas y también hay muchos creadores LGBTQ. Estas personas ayudaba enseñar toda la comunidad de TikTok en cómo es ser LGBTQ. Es muy importante que nosotros veamos estos TikToks para comprender la experiencia LGBTQ. En todo, TikTok es una aplicación que ayuda a los humanos a aprender sobre otras personas en la población y es un espacio seguro para expresar quién eres realmente. Es esencial para continuar usar esta aplicación para conectar con la raza humana. Gracias.